Bienvenidos. Tomar asiento, voy a tomar su pedido ahora mismo.
Disculpa. ¿Mayday y Zook? ¿Qué hacéis aquí vosotros dos? ¡Largo! No es la bienvenida que me esperaba. Vamos, May. Solo queríamos... ¡Si no, llamo a la seguridad! Pero si solo queríamos hacerte unas preguntas... Después de lo que le hicisteis a DJ Subatomic Supernova, ¿y qué más aún? ¡Yoko! ¡No! ¡No! ¡Si no, llamo! Pero si solo... Después de lo que le hicisteis a DJ Subatomic Supernova, ¿y qué más aún? ¿Cómo está? ¡Silencio! ¡Más flojo! ¡Uy! ¿Por qué me fui a cambiar en esta ciudad? ¡Es muy ruidosa! Pues se llama Vinyl City, así que... ¿Cómo podéis soportar este zancerro permanentemente? ¡Saludos, Mayday Zook! ¿Tú eres Cliff? ¡En efecto! Casi no te había reconocido.
porque tu foto... Bueno, no importa. Hola. Me alegro de conoceros por fin en persona. Mucho gusto. El gusto es nuestro, Cliff. Soy súper fan de Boombet Junction. Vuestro mayor fan. El number one. Solo quería deciros que vuestro concierto con el DJ se pasó de cañero. Por cierto, sabía que no éramos los únicos que lo pensábamos. Por supuesto que no. De hecho, me gustaría proponerles mi ayuda en... Ah, y por cierto, ¿no cogisteis algo después de vencer a DJ? ¿Hablas de esto? ¡Sí! ¡Sí, el disco de platino! Tenerlo en su posesión significa que ahora constituye el... ¡Adelante! Poned el disco de platino ahí, en el puerto. Vinyl City es tan maravillosa. Ya está, como los chorros del oro. Sois duro. Todo lo que tenéis que hacer es ir a sabotear los... ¿Otros conciertos? Los de los demás distritos. ¿Queréis liberar Vinyl City del yugo de NSR? ¡Claro que sí! Entonces tenéis que derrotar al resto de los artistas de NSR y tomar sus distritos. Así debilitaréis... Entendido. Vale, pues eso es todo de momento. Sí, más adelante... ¿Aquí? Con todo lo que has hecho por nosotros, Cliff... ¿Puedes venir a nuestra guarida? Eso. Siempre serás bienvenido si nos quieres ver. ¿De verdad? Con mucho gusto. Está en... Tranquilo. Sé dónde está. Vale. Menudo comienzo, ¿eh? Look, no estamos solos. Ahora te... Es inabarcable para el intelecto ordinario del ser humano. Nuestro minúsculo hogar planetario vaga perdido en la inmensidad y eternidad del océano galáctico. Necesitamos un avatar para darnos a conocer por todo el universo. Lo que quiero decir es que todos sois insignificantes. Solo yo puedo conducir a la humanidad a un futuro mejor. ¿Ha acabado ya? Venid para que os lleve a los confines ignotos del universo. Con mi mediación, descubriremos mundos nuevos. El destino nos aguarda. Bueno, así termina mi discurso de hoy. Muchas gracias a los tres por mostrar interés en la interminable búsqueda del conocimiento. Se agradece la curiosidad. Oh, y gracias también a ti, el de la puerta. Sí, soy el Bedel, colega. Bueno... Aún así, ya nos veremos. Pues vale.
Antes de que os vayáis, sería un honor poneros al día para el próximo combate. ¿Puedo? Estoy deseando escucharte, Cliff. ¿Qué tienes para nosotros? Vale, vuestra próxima parada es Akusuka. Espero que estéis al tanto del espacio digital, porque Sayu ha estado causando sensación en el... ¡Ey! ¿Esa foto? Es la de las vallas publicitarias, con su voz y su música chirriante. ¡Ah! El ídolo digital. Es muy famosa entre los más jóvenes. ¿Has dicho digital? ¿Entonces ni siquiera es real? ¿Y está en lo alto de las listas? NSR ficha a cualquiera que pueda generar beneficios, pero vosotros podéis cambiar las tornas. Entonces, vamos a luchar contra un personaje ficticio, ¿verdad? Sí. Será difícil acercarse a Sayu, dada su entidad. Pero donde hay una creación, hay un creador. Y esto vale también para ella. Así es como la derrotaremos. Coged esto y dirigíos a Akusuka cuando estéis listos. Os llevará a donde está Sayu. Recordad que no está limitada por la lógica del mundo real. Está... ¡Fenomenal! ¡Buena suerte! Por cierto, no puedo evitar notar ese póster que tenéis ahí arriba. Sí, Kulfaira, la leyenda. ¡La primera y única! ¡Oh, Cliff! ¿Te has fijado? Cuando empezó la banda Los Ghoulins, estaba muy por delante de su tiempo. Nadie se tomó en serio el rock hasta que llegaron ellos. Tuvieron éxito tan rápidamente que... ¡Claro que sí! ¡Por favor! ¡Dime que fuiste...! ¡Lo hice! ¿Qué? ¿Pudiste ver a Los Ghoulins en directo? ¡Estoy tan celosa! ¡Tan celosa! Dime... ¿Cómo era ella? Tiene los tejanos. Tiene las gafas de sol. Tiene el cabello en llamas. Tiene el aspecto, la actitud. Lo tenía todo. Oh, Cliff. Eres mi nuevo Una lástima que los Ghoulings se disolvieron y Kulfaira se desvaneció en la oscuridad poco después. Ella merece algo. Ella se merece algo mejor. ¿Y sabes qué, Cliff? Ahí es donde entras tú. ¡Oh, ese es el plan, jovencita! ¡Sí! ¿Cómo le va a mi dúo favorito?
Disculpa, ¿me puedes rellenar la taza de café? Un momento. Tú no eres la camarera. Perdón. Bienvenidos. Tomar asiento, voy a tomar su pedido ahora mismo. ¡Si no, llamo a la seguridad! Pero si solo queríamos hacerte unas Después de lo que le hicisteis a DJ Subatomic Supernova, ¿y qué más aún?
¿Qué sirve? Deberíamos haber contratado a un guía.
éxitos? ¡Ja! Más bien un puñado de temas desnortados. En mis tiempos, las canciones eran refinadas. Hoy en día, los músicos ni siquiera se desafían a sí mismos. ¡Hey! ¿Crees que podéis? Pues, ¿por qué no lo intentáis? ¿Qué os había dicho? Miles de millones de organismos habitan. ¿De qué vais los de NSR? Casi no hay electricidad.
¡Imposible! ¡Imposible! Miles de millones de organismos. ¿De qué vais los de NSR? Casi no hay electricidad. ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Anda, ríndete, DJ Disco Rayado! ¡Silencio!
en competencia. Poner fin a esto. ¡Ay, le has dado tú! ¡El rojo! ¡El verde! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Sacaraca! Éxitos, más bien un puñado de temas de snow. En mis tiempos, hoy en día los músicos... ¡Ey! Pues, ¿por qué no lo intentáis?
miles de millones de organismos. ¿De qué vais los de NSR? ¿Casi no hay electricidad? Miles de millones de organ... ¿De qué vais los de NSR? ¡Casi no hay electricidad! Nada.
Poner fin a esto. ¡Ahí le has dado tú! ¡En rojo! ¡En verde! ¡Punta! ¡Punta! ¡Jacaraca!
Apenas somos una burbuja en la espuma de los confines inexplorados del océano estrellado. Estamos a punto de emprender el viaje del espacio. Y adentrar en un baile donde la imaginación va más allá de los límites conocidos. Os presento a DJ Atomic Supernova. Colega, nos vemos. ¿Eh? Estamos a punto de emprender el viaje del espacio. Ven conmigo, ya te verás.
ciudadanos de os habla. Recordar cómo NSR resuelve el problema de suministro energético de la vida. Antes solo había un único representante, una sola acta que tocaba música para el gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos de este evento, en el que cada distrito delega en una fiesta, aumentando efectivamente la cantidad de actas con la que cuenta el otro. NSR. Hemos construido múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fuerte. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está destinada a rectificar este problema en un futuro próximo. Recordad que esta ciudad solo puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso energético. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinicite, os habla también. Recordad cómo NSR resolvió el problema del suministro energético. Antes solo había un único representante, una sola acta que tocaba música para el gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos del sistema en el que cada distrito delega en un artista. ¡Por favor! Efectivamente, la cantidad de actas con la que cuenta la mesa. NSR. Hemos construido múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fluido. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, oye, NSR... creo que a ti te he visto antes. ¿Acaso no sois músicos? Bueno, entonces me conoceréis. Me llamo Redex. Ese nombre me suena. ¿Y tú quién eres? Somos los Bunk Bed Junction, Mayday y Zook, un grupo de rock indie. Ah, músicos en ciernes. Es gracias a NSR. En los buenos tiempos. Yo te mira cuántos premios tengo. Oh, pues tienes mucho. Claro que sí. Ahora mismo no buscamos ese tipo de reconocimiento. Muy humildes, ¿eh? Bueno, cosechar logros no hace daño. Con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fluido. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está destinada a rectificar este problema en un futuro próximo. Recordad que esta ciudad solo puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso energético. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinicity, os habla también. Recordar cómo NSR resolvió el problema del suministro energético de la vida. Antes solo había un único representante, una sola acta que tocaba música para el gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos del sistema actual, en el que cada distrito delega en una pista, aumentando efectivamente la cantidad de actas con la que cuenta la ciudad. En esencia, hemos construido múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más fluido. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está destinada a rectificar este problema en un futuro próximo. Recordad que esta ciudad solo puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso ambiente. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinicius, os habla también. Recordad cómo NSR resolvió el problema del suministro energético de la ciudad. Antes solo había un único representante,
una sola acta que tocaba una cita para el gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos del sistema actual, en el que cada distrito delega en un artista, aumentando efectivamente la cantidad de artes con la que cuenta la ciudad. En esencia, hemos construido múltiples objetos para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más alto. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está destinada a rectificar este problema en un futuro próximo. Recordad que esta ciudad solo puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso individual. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinyl City, os hablo de aquí. Recordad cómo NSR resolvió el problema de suministro energético de la ciudad. Antes solo había un único representante. El mar es un regalo para el mundo. Pienso igual. Me encanta la playa y pescar caballitos de mar. No le hagas mucho caso a Mayday. Ni siquiera la veo capaz de... Es ridículo. Mis ancestros, inconscientes de sus actos, y pensar que yo, el Capitán Torpedo, era igual. Ah, su voz melodiosa, removiendo lo más hondo de mi alma para hacerme ver lo equivocado que estaba. Ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR está destinada a rectificar este problema en un futuro próximo. Recordad que esta ciudad solo puede desarrollarse mediante el orden. El orden conduce al progreso individual. Eso es todo. Buenas tardes. Ciudadanos de Vinicius, os hablo. Recordad cómo NSR resolvió el problema de suministro energético. Antes solo había un único representante, una sola acta que tocaba música para el gran Juan. Es gracias a NSR que disfrutamos del sistema actual, en el que cada distrito delega en una artista, aumentando efectivamente la cantidad de actos. ¡Oh! ¡Qué original que usen así la música! Son múltiples autopistas para así no depender de una sola, con lo que el tráfico de nuestra bella música es 10 veces más rápido. Sabemos que la ciudad está experimentando de nuevo carencias de energía, pero considero que este es un obstáculo positivo, ya que demuestra el rápido progreso de la ciudad durante nuestro mandato de los últimos años. Y al igual que resolvimos la crisis energética en el pasado, NSR es...
this to me.
¡Guau! ¡Menudo lugar de ensueño! ¡Vaya! Bienvenidos, amigos. ¿Habéis venido a recibir las melifluas burbujas de mi voz angélica? ¿Cómo? ¿Melifluas burbujas? ¡Puf! ¡Ni hablar! Venimos a traer el rock de vuelta a Vinyl City. Un momento. Esto es absurdo. No me puedo creer que esté hablando con esto. ¡Shh! ¡May! ¿Ni siquiera es real? No digas esa palabra. Es un tema muy tabú en ese distrito. ¿Te refieres a la palabra real? ¡Mira la Zook! ¡No es real! ¡Que sí, soy real! ¡Tan real como el cariño que os tenéis! ¡Espera! ¡Quieta ahí! ¡Lo veo en vuestros ojos! ¡Vuestros corazones retumban como los tambores del océano! ¡Patum! ¡Patum! ¿Patum? ¡Que escuches a tu corazón, yo! Sí, pero hay muchos factores que considerar. ¡Hey! ¡Que hemos venido a luchar! ¿De acuerdo? ¡Zook! ¡Baja de la nube! ¡Y tú! ¡Sigue sin ser real! ¡Menos Falinka y más Rock! ¡Ay! ¿Pero por qué no me tomas en serio? ¡Mírame! ¿Eh? Parece que no me queda más remedio que vencerte con el poder del amor, amor, Sayupea. A nosotros. ¿Por qué odiar si podemos amar? El amor es el poder más poderoso del mundo. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Oh! ¡Es toda una monada! ¿A que no me fías? ¡Vuelve aquí! ¡A por ella, Zook! ¡Quiero pellizcar esas mejillas! Oh,
Soy muy poca para luchar.
bandas sonoras que os traigo. ¡No! ¡Ya basta! ¡Márchate de aquí ya! El... ¿Qué? Tenamos nuestros sentimientos intangibles. ¡Fuera! ¡Largo! Thank you.
solo hay un modo de poner fin a esto. Vale, quitémonos esta cosa de encima, ¿vale? ¡En rojo! ¡Luz verde! ¡Ay! ¡Qué ver lo que trae esa puerta! ¡Vamos, pues! ¡Boom! ¡Bad Junction en el puente! Sois una pandilla con bastante talento. Pero hay cosas más importantes en juego y no deberíais inmiscuiros. Id al colegio, estudiad y, lo más importante, nunca jamás volváis a convertir a Sayu en esa cosa. Venga, May. Nos vamos. Vale. ¡Sayunara! Una vez más, el grupo Boom Bad Junction ha secuestrado otro concierto. Incluso la linda y burbujeante Sayu no se libró de su plan de dominio total. Logramos capturar estos dos rockeros fugitivos cobardes que huían de la escena en Akusuka. Mayday, Zook, ¿por qué estáis secuestrando los conciertos de NSR? ¡Ey! ¡Esperen! ¿Son ustedes de las noticias? ¿Estoy saliendo en la tele? Sí, muchas personas están angustiadas por sus actos imprudentes. ¿Tiene algún remordimiento por sus acciones? ¡Wow! ¡Estoy en la tele! ¡Hola! 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 ¡Genial! ¡Me debes una tele, Tatiana! Ni siquiera sé por qué pones tu televisor en mi oficina en primer lugar. De todos modos, tenemos que arreglar esto ahora. Tráeme la trompeta de la redención. ¿La trompeta de la redención? Por favor, no me digas que estás pensando en pedir la ayuda de ese tipo. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Perderemos más con distrito si no actuamos de inmediato. ¡Ahora tráelo! ¡Hala, Mac! ¡He sido convocado! ¡La DK West en el camino! ¡Yahoo! ¡Bien, bien, bien! Ya era hora que decidieras tocar esa bocina. Contenta de verte también, DK West. Lo mismo. Y hola, señorita. No me he olvidado de usted. Voy a verificar si por si acaso los editores de abajo necesitan mi opinión.
¿Nos vemos después, señorita? Asqueroso. Muy bien, estoy aquí. Puedes comenzar en cualquier momento. Supongo que no estás al tanto de los elementos que ocurrieron en Vinny City en los últimos días. No lo sé, no me importa. Creo que sí. Una banda llamada Bunkbed Junction ha estado tomando lentamente nuestros distritos. Ahora se están mudando a... Tatiana, cariño mío, no estoy aquí para hablar sobre la política de Vinyl City, ¿de acuerdo? Estoy aquí solo para recibir tus disculpas. Vamos, que no tengo todo el día, ¿eh? Mm-hmm. ¿Te mencioné que uno de los miembros de esta banda es el baterista Zook? He imaginado que podría interesarte. ¡Wow! ¿Dijiste Zook? We'll be right back.
pasa, Cliff? Una actuación espectacular en Akusuka. Gracias. ¿Tus cacharos y consejos? Sí. ¿Qué tienes? Aún no he terminado de prepararlo, pero ¿por qué no vais a ver a qué viene tanto alboroto mientras te... Sin prisa, Cliff. Eso. Tómate tu tiempo. Nosotros iremos a ver qué se cuece por allí. This to me. Mayday y Zook, os estaba esperando. ¿Ah? ¿Y para qué? Ah, ¿dónde estaba mi educación? Me he enterado de lo de vuestro concierto con el DJ y vi lo que hicisteis en Akusuka. Gracias, Tam. ¿Por qué no te unes a nuestro movimiento con... Interesante que lo digas. Estoy poniendo en marcha una nueva emisora. Oh, cómo mola. ¿Qué tal? Todo iba bien hasta que me desahuciaron el otro día. Me va a llevar un poco de tiempo para recuperar el equipo y montar... ¿Necesitas un local? ¿Por qué no vienes a nuestra guarida? ¿De verdad? ¿Tú qué dices, Zook? Claro que sí. ¿Cuántos más sea? ¡Alucinante! Pondré en marcha ZAM FM en un periquete y pronto estaré entrevistándoos.
¡Yo! ¡Qué pacha, bro! ¡Oh, brother! ¡Eje! ¿Tienes ya chica nueva, bro? ¡Qué rápido! ¿Con cuántas nenas andas ahora, eh? ¡Jejeje! ¡Missy! ¡Mi nombre es D.K. West! ¡Ewa! ¡Ritmo negro, chico! ¡Ewa! ¡Pasado y presente extraordinario! ¡Ewa! Y lo más importante, mira, yo soy también Zook. Oh, brother. ¡Claro! Zook es mi hermano pequeño. Encantado. Debes ser la Mayday. ¡Oh! ¿Así que este es tu hermano? ¿Por qué tenéis un acento diferente? Pues, no lo sé. ¿Por qué tu pelo es amarillo? ¿Y eso qué tiene que ver? West, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Oh, nada! Solo compartir con el público el sonido de la auténtica música. ¡Ja! ¿De verdad? ¿Música? ¿De verdad quieres hacerlo aquí? ¿Ahora? ¡Uy! Así eres tú siempre. Solo te enfadas. Me olvido de tu cumpleaños, te enfadas. No te contesto los mensajes, te enfadas. ¿Vendo tu batería? ¡Te enfadas! ¡Venga! ¡No seas así! ¡Basta, West! Interrumpes nuestra revolución musical, tío. Tenemos un montón de cosas que hacer y no tengo tiempo para jugar contigo. ¡Te vas a enterar! Tranqui, brother. Tranquilo. ¿Quieres recuperar a tus fans? ¡Es muy fácil! ¡Enséñales quién lo parte de verdad! ¡Enfréntate a mí! ¡En la batalla del rap! Te dije que no tengo tiempo para jugar. Vale, pues, iré a robarte algunos fans más. ¡Ah! ¡Vale! ¡Acabemos ya con esto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Chayala! When you see Zook in school, he was constantly out of fuel. All he does is follow me. Like a stinking fly, he can't help it, cuz I'm the trailblazing guy. Zook knows nothing like a baby. Everywhere he looks, he thinks maybe I had to show him the ropes, but all he does is move. Fui yo. Qué pacha, bro. When you see Zook in school, he was constantly out of fuel. All he does is follow me. Like a stinking fly, he can't help it, cuz I'm the trailblazing guy. Zook knows nothing like a baby. Everywhere he looks, he thinks maybe I had to show him the ropes, but all he does is move. Should see West in school. He ain't nothing but a ridicule. He thinks he's a top student, but when in truth he's nothing but imprudent. Feels like he's entitled to everything. Tells the birds for him they should sing. Chest up, walks around proud, but a small push and he'll sure drop loud. Boy Zookie, learner boy right there. Oh, he's such a rookie. Well, at least I had my friends. You only had me pretend all the way to the end. You're lucky we're even related, cause you're my brother. If not, stop and be bothered. And cause I'm the world's greatest, you can pause, go all in my shadows, bask in the awesomeness, the magnificence, the one and only D.K. West. Don't mean a thing.
You think you're the center of everything, but this greatness that you speak simply hides the fact that you're meek. And these delusions are really your illusions, and your rhymes are just behind the times. You think that you are a king, but if I said that, I'd be lying. The world doesn't revolve around you. Even in the multiverse, you're not worth a verse. Oh, rest in peace. Oh, he's dust. About Zook in college, he still thirsts for my knowledge. Only knows how to trill me by, or else Anuhai, he does nothing but cry. He thinks he's a real ace when he's a real bad case. All he does is copy my moves and make mismatched tempos that don't groove. In college is such a shame. The top spot is no longer his to claim. All respect he used to have has now but drop in half. He hates seeing me succeed so well. He turns into a child and bids college bye-bye. The once great West, with all his charming ability, has now learned a hard lesson in humility. A real baddie robber, not even a showstopper. He stole all my friends, had none of his own. And Nadia, man, you remember that girl? You only added her cause I was in the sheet. You couldn't stop at stealing friends. You stole a girl that made me couldn't breathe. Robber of friends, copycat Zook. You ain't nothing without West. You ain't nothing without West. You ain't nothing without West. Nadia never liked you, Wes, because you were slimy, sleazy, cheesy. Ewa, going on hero. Actually, see Desperado. From a scale of 1 to 10, you are below the bottom of the lame end. You are never as good as you thought. Only your imagination never had a drought. You think you're a marathon runner. You never even ran random pilot. You were canceled. The end. As you left college with the most shame to hide, left the loser snoozer, my brother. Oh, mic drop. Reality check, please. Cash that adulting life. You DK hack. L, has ganado porque te he dejado. No, de eso nada. ¿Sabes qué? Vete a descansar un poco. Anda, ya volveré. Cuando rapees, comes debido. Vale, bro. West se va. Pero, ¿a dónde vas? Soy el justo vencedor de esta batalla. ¿Me oyes? ¡Ey! ¡Ey! Pues bueno, vale. Vete. ¡Vete ya! Vaya. Aquí hay muy mala onda. ¿Qué le ha pasado a Zook, el músico más tranqui de Vinyl City? Sí, lo sé. Es que este tipo es tan... ¡Ah! ¡Ewa!
Bueno, ¿solucionasteis el problema en el callejón? Sí, resulta que se trata... Ah, pues sí. ¿Disculpa? No es nada. Centrémonos en... Vale, manos a la obra. Hoy vamos a lidiar... ¿Viene bien tener un máster para eso? Ya te dirigíos al distrito Natura. Os he dejado preparadas unas entradas. ¿Unas entradas? ¿Qué vamos a ver? No qué, sino a quién. Una actuación de la más grande pianista de Vinyl City, Yinu. Una auténtica niña prodigio. ¿Una niña? ¿Nos vamos a enfrentar a una menor? Eso suena un poco... No la subestiméis por su corta edad. Os recomiendo que os aproximaseis a Yinu con mucho cuidado. Por mucho que NSR la favorezca, está donde está su edad. No es algo al alcance de cualquiera. Entendido. Bueno, que no se diga que rechazo una invitación a un concierto. ¡Vamos, Zuck! Es un placer. ¡Comienza la jam! ¡Bienvenidos a ZAM FM! Buenas tardes, vecinos de Vinyl City. Hoy tenemos unos invitados excepcionales. Hola, chavales. Soy Mayday. Y aquí la otra mitad del... ¡Bienvenidos! Gracias por invitarnos. Es todo un... Bueno, muchos oyentes conocen. Espero que aprovechéis estas sesiones para hablarnos más sobre vosotros. Bueno, primero, lo de bunk bed es porque significa litera en inglés y las literas son la caña. Nosotros dormimos en una y yo siempre me pido arriba. Vale, pero ¿y lo de junction? ¿No dijisteis en la tele que es porque lo ibais a dejar todo junto ante NSR para que pudiera unirse más gente a la fiesta? ¿No contradice eso vuestra lucha contra...? Me alegro de que me lo preguntes. Hoy desvelamos el nuevo significado de Bunk Bed Junction. ¿Queremos juntarlo todo? ¡Oh! ¿Está eso relacionado con lo que queréis hacer en Vinyl City con vuestra música? Nosotros creemos que la música es de todos, no solo de NS. Vamos a luchar por la gente, por la música. Esa es una ambición que muchos admiran, Mayday Zuck. ¿Os sentís presionados por la repentina ola de atención? Últimamente vuestra legión de fans es cada vez más numerosa. Bueno, un poco sí. Alguien ha de defender la libertad. Yo no podría... Se nos está acabando el tiempo y no quiero... Muchas gracias por haber... De nada.